¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver todo lo que viene en la actualización del Major, porque chicos y chicas, ya podéis comprar el pase. Está a 9,49 €, pero si queréis comprar el pase más caro, está a 17 €. ¿Cuál es la diferencia? Que te viene con 3 tokens. Cada token sirve para canjearlo por un pase de batalla, pero os recuerdo que si vais subiendo la monedita de nivel, os darán un token por cada nivel. En plata te dan uno, oro te dan otro paquete souvenir, por último el tercero en diamante si lo conseguís. Es bastante complicado, el oro es muy factible. Vale, cositas que ver. Evidentemente, chicos y chicas, la moneda, aquí la tengo, es una preciosidad, sin lugar a dudas. Creo que es la mejor moneda del juego, me encantaría conseguirla en diamante. Además, en la actualización han puesto una cosa muy loca, y es que ahora cada caja del juego, que no sea souvenir, la podéis rentar, chicos, la podéis alquilar. Recordad que esto solo se podían hacer en las cajas de Counter-Strike 2, ahora la han puesto en todas y cada una de ellas. Os iré comentando cómo afecta eso al precio de las cajas, yo dudo que cambie mucho la cosa, pero que sepáis que ahora podéis alquilar cualquier skin de cajas de hace muchísimos años, por si queréis probarlas, ¿vale? Más allá de eso, tenéis el Pick'em. No os voy a enseñar el Opening Stage porque ya lo he grabado, lo veréis el día de mañana, como siempre, con GOTY y con Andrinos. Pero ya podéis hacer vuestras apuestas del 3-0, 3-1, 3-2 y del 0-3. Y estas son las cápsulas que vamos a abrir, todas y cada una de ellas. Y como sabéis, podéis elegir un equipo para apoyar y así coger el graffiti y ponerlo en vuestras partidas. Vamos al lío, chavales. Vamos a hacer una aperturita, como siempre, de las cápsulas. Y vamos a empezar, si os parece bien, con la de equipos. En este caso, la de contenders. Vamos a ver, la verdad, no las he visto. Este es el glitter, el Brigi Brigi. Está muy bonito. Vamos a ver el holográfico de Cloud9. También está bonito, la verdad. Son muy bonitas las pegatinas. Hay firmas que después tienen historias, os comentaré. Y sin lugar a dudas, puede ser uno de los mejores stickers de evento, ¿eh? No me atrevo a decir que no. Vamos al lío. Stickers que nos interesarán, dorados. Pocas veces los conseguimos. Vamos al lío, chavales. Vamos a ver si tenemos suerte en nuestra primera apertura. Acaba de pasar Made in Brasil dorado. Como siempre, chavales, haremos apertura de paquetes souvenir. Haremos apertura de stickers. Hacedmelo saber en los comentarios qué es lo que más os gustaría, ¿vale? Pero yo, a partir de que empiece el Major, voy a empezar mi aventura a conseguir las mejores skins souvenir, como por ejemplo la M41S Welcome to the Jungle, el AK, Gold Arabesque. Hay skins muy, muy tochas. La VP Hydra del Desierto. Os iré diciendo cuáles son los stickers que más valen. Os iré diciendo cuáles son los mejores paquetes souvenir. Así que darle caña. Por cierto, le he dado al escape sin querer. A lo mejor Reiratom compensa. Ahora que lo pienso, chavales, Reiratom, al ser asiático, puede valer mucho dinero. Venga, va, a ver si me toca el Reiratom dorado. Pero de momento todo me ha tocado azul, tío. Yo he de decir una cosa, tengo mala suerte en las cajas, pero lo de las cápsulas es una cosa de otro nivel. Pues solo nos queda una más, chavales. Y a partir de ahí, vamos sin lugar a dudas a equipos que mola más. Mira, me ha tocado un glitter, va, de Gamer Legion. Y esto supongo que solo lo podremos vender en una semana, flipad. Vale, aquí que tenemos, sin lugar a dudas, Furia, me interesa muchísimo conseguirlo. ¡Uf! No me gusta, ¿eh? ¿A vosotros os mola el de Furia? ¿Así holográfico? Vamos a ver el de Fnatic. El de Fnatic es mucho mejor, ¿no? Es que han puesto como los logos en diminutos en todos. ¿Ahora el de Liquid? El de Liquid, guay. Pero no sé qué han hecho con el de Furia, tío. Yo creo que se lo han cargado, ¿eh? No me convence en absoluto. Furia, que suele ser uno de los stickers más queridos, sin lugar a dudas, porque el logo mola una barbaridad. Vamos a ver, chavales. Vamos a ver lo que nos toca. Pero, hostias, he salido con sentimientos raros con ese logo, ¿eh? Y luego nos tocará G2, Navi, Spirit. Eso va a ser una absoluta barbaridad. El primer glitter del logo. A ver si nos toca dorado. El logo dorado a lo mejor vale. Que está guapo, tío. Glitter de Virtus Pro. Esta cápsula se está portando mejor. Venga, va. Holográfico. O sea, ¡buf! Ahí estaba el dorado. También me gustaría una foil. Venga, va. Una foil. Aunque sea, chavales, una. Venga, va.
aunque evidentemente los stickers que más valen son los de las firmas, que lo abriremos más adelante. Yo he comprado 10 de cada uno, ¿vale? Para que lo veamos tranquilamente, para ver si nos toca algún hit interesante. Por favor, venga, va. Nos toca Virtus Pro. Nos quedan 3. Furia. Pues a ver qué pasa con el logo, ¿eh? Y bueno, vosotros, decidme en comentarios qué os ha parecido la actualización. ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Como sabéis, había el run-run, ¿no?, de si iban a meter llaveritos. ¿No ha sido así? Veremos si en el futuro lo hacen, porque yo creo que sería una locura. Vale, nuevos logos. El de... Vamos a ver, por ejemplo, el de Spirit. El Spirit me pasa lo mismo que con el de Furia, tío. Yo creo que los logos más guapos... El de Mouse Sport tiene que ser una locura, ¿no? Ahora que lo pienso. El de Mouse ni tan mal. Suele ser el más querido, el de Mouse, ¿eh? Suele costar muchísimo dinero. Vamos a probar que no le veo el de G2. Aquí lo tenemos, el de G2. El de G2 también está guay, tío. Es que hay algunos logos, perdonad, que creo que le queda mucho mejor que a otros. El de Navi también está guay. No sé qué deciros de los foil de este año, ¿eh? Me esperaba otra cosa, sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos a ver las firmas, que como digo, hay muchas firmas con historia que os van a gustar. Otras tristes, por cierto. He visto que hay una firma de un jugador. ¡Ay, la de Mouse! ¡Hubiera sido top! ¡Hubiera sido muy, muy, muy top! Que hay un jugador, no sé si era de Imperial, que ha puesto algo por el fallecimiento de su padre. Vale, he de decir, hostia, la dorada de Mouse, tú. Vale decir que ese año ha permitido stickers que en otros no. Y me sorprenden algunas cosas, la verdad, pero mola que ciertos detallitos los hayan permitido. Hay otros que vais a puto flipar, hay pegatinas muy, muy locas. Vale, Navi Glitter, chavales. Por favor, no me ha tocado ninguna foil en 30 cápsulas, tío. Bueno, nos toca el loguito. Esperemos que se venda, chavales. Esperemos que se venda. A lo mejor hay algún crafteo guapo, ¿no?, con el loguito. Sin lugar a dudas, como digo, me parece de los mejores que hay. Y vamos con la última, chavales. Nos ha tocado una foil, al menos. Nos despedimos con la pegatina de ta-ta-ta, G2. Para mí, mi caballo ganador. Vale, vamos a ver firmas, a ver cuál nos mola, chavales. Mirad, la de Slen está muy guapa. Esta es la firma que quería hablar. Ha puesto Dexter Sex y se la ha pelado. Esta pegatina, sin lugar a dudas, va a valer mucho, mucho, mucho dinero. Es que me la juego. Por aquí ninguna. La de Fear también está guapa. Que tenemos para aquí. Mira, esa era la de Imperial, la de Dicen, chavales. Que ha puesto, me parece, que unos numeritos aquí en referencia a su padre. Y es un detalle muy, muy loco. Ah, pues sin lugar a duda, la de Sex es la que quiero, chavales. Si nos toca alguna de Sex, es que es la que más va a valer con diferencia. Esa cápsula se va a spamear cosa loca, chicos y chicas. Así que nada, vamos a probar suerte. Mira, tenemos la de Somebody, en este caso en Glitter. Una dorada de... Es que me vuelvo absolutamente loco de Sex. Es que no sé a cuánto se puede vender. Y os lo digo totalmente en serio. Fear también. La de Fear mola porque puedes hacer palabras, ¿no? Lo importante es que puedas hacer crafteos. La de Perfecto. Venga, por favor. Sex. Te necesito. O sea, la de pegatina de Dick ya era una locura, pues la de Sex, imaginaros, ¿no? O sea, la peña se va a volver absolutamente loca. Fijaros, ahí ha pasado la de Sex de nuevo. Tío, cada vez que veo una de FlyQuest estoy pensando en... Venga, va. Verde. Queremos verde. Venga, nada. Yo creo que va a ser la más cara de todo el evento, ¿eh? Sin lugar a dudas. Bueno. Venga, va. Cerro Fix, el jugador ucraniano del equipo de Passion. Bueno, nos ha tocado algo, venga, bien. Nos ha tocado al menos una foil. Vale, pero la de Sex se está resistiendo. Solo nos queda una, tío. Solo nos queda esta. Por favor. Sex. Bueno, la de Luca Ozi. ¿Ese de qué equipo era? De Mim Brasil. El brasileño, entiendo. Vale, siguiente pegatina. Challenger, chavales, que tenemos por aquí. Hostia, la de Cacerato. Bueno, este tío quiere vender cosa mala. O sea, este tío la ha hecho muy, muy, muy bien. ¿Y la de Fallen? Vamos a ver la de Fallen, perdonad. Cuidado, O sea, los brasileños quieren ir a tope. La de Nav, la de toda la vida. La de Checking Dark mola, la verdad. Así, cositas chinas. El resto bastante normal. La de Tecno con el corazoncito, está bien. La de Snow mola.
Pero sin lugar a dudas, creo que el equipo de Fury ha sido el equipo que más se lo ha currado. Pero by far, con esos caracteres chinos. Así que nada, vamos a abrir 10 de cada uno, chicos y chicas. Pues la de Fallen Foil, Fallen Dorada, supongo que será la más cara de aquí, si no me equivoco. Venga, va, a ver si nos toca algo. Tenemos la de Jekindar. Porque ya sabéis, los locos que se volvieron. ¿Con qué pegatina fue? ¿Fue con la del jugador de 9Z? Ahora no recuerdo. ¿Con quién fue, tío? Yo tengo la punta de la lengua. Esa de Roxy, pero ni de coña, tío. Ah. Que esa pegatina se volvió porque se parecía a un carácter chino. ¡Mira, el Green Foil! Mira, me alegro. El jugador de Complexity, que le tengo muchísimo cariño. El calvito. Esa pegatina se volvió absolutamente loca. Pues fijaros ahora, mira, joder, la de Bleach Foil ahora, los modos que me parió. Jugador de Mongols. Creo que la de Bleach me tocó el año pasado, ¿eh? ¡Ojo, Bleach! Ok, no se nos está resistiendo, sin lugar a dudas, es la pegatina dorada, chicos y chicas, que las vemos pasar ahí, pum, pum, pasa, 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 pero no nos toca y nos queda, si no me equivoco, la última y nos iremos con la apertura donde están los mejores equipos, chicos y chicas. Aquí lo tenemos, Malps, el guatemalteco, muy top, me gusta muchísimo, Nico, Monesi, como siempre, la de Snacks, que ha vuelto, la de JL, sin lugar a dudas, va a ser también una de las más queridas, yo creo que se ha currado bastante, el equipo, mira, bueno, la de Apex, está graciosa también. Donkey, está guay, con ese carácter que no sé qué es. Siro. El de Jinja con la carita sonriente. Carrigan, Robs, como siempre con su corazoncito. Frozen con el cubo de hielo, ha quedado muy guay. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que la más querida va a ser la de JL. O sea, la de JL, si nos llega a tocar foil o dorada, sería una absoluta barbaridad, chicos y chicas. A ver si me toca alguna de las que quiero, ¿no? Porque he dicho, quiero esta, quiero esta, quiero esta, y no me ha tocado nada. Venga, va, chicos. La de Snacks, bueno, jugador queridísimo el polaco. Venga, va. Qué locura que Snacks haya llegado a otro Major después de tantísimos años, ¿eh? Tenemos la de Sphinx. Venga, va, por favor. Venga, va. La de Malz me haría ilusión, la verdad, también conseguirla. Es un jugador que yo creo que el año que viene va a reventar, ¿no? Sin Nico, a lo mejor cambia de rol y cuidado, mira, la de Zaigu. Perdonad, de tanto darle a los botoncitos, ya se me va la olla. Vamos, 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 vamos. JL, JL, JL. La de Nico, bueno, oye, me están tocando jugadores, esto me ha tocado Zaigu, me ha tocado Nico, o sea, ya con eso me doy un canto en los dientes. Venga, va, joder, JL, va, 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 va. Malz, chingad. Venga, tío. Ay, la de Nico, evidentemente, Zaigu, dorada, tal, la de Mones y eso se vende solo, ¿no? Tenemos la de Flames. Nunca me ha tocado un jugador, creo que muy tocho en este tipo de cápsulas. Estaría guay. Si me ha tocado alguna dorada, siempre ha sido bastante normalita. Pues esto ha sido la apertura, chavales. Le hemos dado un repaso a todo, la verdad. Carrigan, mira. Carrigan Glitter. Las Glitter están guay, tío. Yo creo que es de lo mejorcito. No sabría deciros que es lo mejor que me ha tocado, la verdad, pero no nos ha ido del todo mal. Nos ha tocado bastante foils al final. Y chavales, nos vemos mañana con el Piken. Como siempre, agradecido por el apoyo. Muchísimas gracias a todos por pasaros una vez más. Y espero de corazón que tengáis muchísima suerte. Y vamos a por esa moneda de diamante. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!